¿Quién convoca a qué? ¿Para qué? ¿Y a través de dónde? Fíjense bien. Este spot está para que analicemos lo que está sucediendo a través de las redes sociales, que por cierto, viven un momento crítico en México debido a que se dice que va a haber una censura sobre las redes y que va a haber un control sobre ellas. En realidad ya hay un control sobre ellas y que no es un asunto que esté legalizado. Ya sucede. Nada más hay que darse cuenta con la cantidad de perfiles que son ficticios, trolls, demás, que andan por ahí y que entretienen a la población que utiliza las redes en temas absurdos y estúpidos. ¿Cuál es la preocupación con la ley que se está impulsando? Para empezar, es una ley que no solamente habla de internet, sino de varias cosas. Pero los actores que están ahí metidos son verdaderamente alarmantes cuando se oponen a la reforma. Gente que generalmente pues nos da mucho de qué pensar sobre de ellos y su actuar. Por ejemplo, se convocó hace poco a una cadena humana, en donde pues no había una organización real, no se sabía cuánta gente se necesitaba por cuadra, cuál iba a ser el sentido de lo que se iba ahí a decir, a mencionar. Ok, yo estuve ahí, yo fui y estuve haciendo también cadena. Dije, bueno, el tema es interesante, además quiero estar ahí, me gusta participar. Bueno, pero estando ahí justamente fue cuando empecé a preguntarme mucho de lo que estaba sucediendo. Dije, ¿quiénes están convocando? Cárdenas. WikiLeaks dijo que Cárdenas estuvo en la embajada americana viendo el asunto del fraude electoral de 2006 y él estaba calmando la situación. Muy bien, una de las cosas más interesantes que tenemos con él es que el PRD, que es de donde es el líder moral, pues es una estructura que verdaderamente pues, ha venido a menos, en donde lo que ha hecho es mostrarnos todo lo más bajo de la corrupción y silvestre de este país. Fíjense bien, mostrarnos lo más bajo y lo silvestre, nos lo muestran. Los demás también tienen bastante cola que se les pise, pero bueno, ahí está. ¿Quién más estaba? Bueno, pues estaba Sicilia, con un grupo así pequeño, ¿no?, de seguidores que tiene, en donde realmente también tuvo un punto muy elevado de poder convocar a la población a protestar, ¿se acuerdan del No Más Sangre? Sin embargo, ¡pum!, también enseguida se estabilizó y a cierto nivel. Denise Dresser, que por ejemplo después de 2006 de la elección se la pasó yendo a dar conferencias criticando al régimen, copiando absolutamente lo que decía Obrador en el Zócalo. Sin embargo, si lo decía Dresser, era nice. Si lo decía Obrador, era de nacos y violentos. Si lo decía la Dresser frente a los senadores en Monterrey y los empresarios, se le aplaudía, qué valor. Si lo decía Obrador en la plaza cívica de la capital, ah, no, eso era un acto incendiario. Y bueno, pues la mujer esta siempre pues, se opone al régimen y a la hora de la elección siempre deja muy por ahí entrever que el voto a la derecha pues siempre va a ser como más sano. Entonces pues también está medio difícil. Y luego un personaje pues que sí le entra al tema de la comunicación y demás, que es Javier Corral, pero pues que tiene una militancia partidista, que durante todo el trabajo que ha venido haciendo pues siempre ha estado formando parte de la cúpula del poder, pero pues ahí estaban ellos, ¿no? Entonces ahí iban caminando, ¿no?, y haciendo pues este show de Twitstar, ¿no?, porque también son tuiteros acá. Bueno, Cárdenas no, porque creo que no le entienden mucho, pero el asunto está en que también, ¿no?, son las redes sociales y las redes convocan y las redes cambian. La verdad es que las redes no han cambiado nada en México. Si se fijan, todo se ha seguido sosteniendo de una manera igual, se han mediocratizado también, hay ciertas cosas que no se dicen, que la gente se autocensura, es brutal la autocensura en Twitter, sobre diferentes temas, no crean que solamente sobre lo político. En general, la cultura, la religión, todo eso tiene autocensura porque hay mucha gente que está utilizando las redes para poder tener lo que no tiene en su vida real, que es autoestima, ¿no?, que es tener un reconocimiento, y de pronto, bueno, pues se sienten bien siendo Twitstars, ¿no? ¡Wow! La gente me reconoce, habla de mí, dice, ¿no?, un planeta de ese tamaño. Pero además que no cambian las cosas. No está cambiando Twitter. ¿Preocupa? Pues sí preocupa, como preocupa el periódico, como preocupa las revistas, como preocupa el cine, como preocupa absolutamente cualquier tema de comunicación. Y todos los medios de comunicación pueden ser sometidos, censurados o vetados. Eso es completamente normal y es parte de todo lo que creó de una manera muy comprimida y explicó el doctor Goebbels, ¿no?, el jefe de la propaganda nazi. Entonces, todo esto de lo que está sucediendo con las redes, que se agitan y no se agitan, ojo, pueden tener este sentido de un malestar controlado, ¿no? O sea, se puede decir hasta este punto. Podemos salir a la calle hasta este punto. Las redes cambian a los gobiernos a través de la calle.
Yo hasta ahorita no lo veo. O sea, todos sabemos lo que nos dijeron desde el principio, por ejemplo, con Egipto, que ya sabemos que es una gran mentira. Solo el 4% de la población tenía acceso a las redes sociales. Eso no cambió al régimen de Egipto. Hay geopolítica que nos dice qué está pasando. No es igual, por ejemplo, el comportamiento de los justicieros de las redes sociales o de Internet, como de los grupos como Anonymous, o todas estas agrupaciones que de pronto en ciertos países hablan de una manera, en otros de otra, pero que a veces es verdaderamente incongruente la posición que toman, porque pues no hablan de una democracia genuina en todos lados, ni siquiera de democratizar al país que tiene los más grandes servidores del planeta, que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Quién nos está llamando a tal actividad, a tal acción? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué motivo? ¿Ellos con quién quedan bien? ¿Con qué otros grupos negocian? Porque imagínense que alguien convoca por internet a una manifestación, sacan a 1,000 personas. Eso ya es un capital político, una movilización. Entonces, tú ya puedes decir en este enjambre político nacional, yo saco a 1,000 personas a la calle a marchar. Eso ya te da un poder y te da una posibilidad de negociación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque realmente lo que tenemos con las redes sociales es que puede haber una detonación informativa, pero no necesariamente una claridad informativa. Es decir, puede haber rumores, chismes, mensajes estos que van cruzándote las ideas para que tú no veas la realidad como se debe. Y bueno, pues además todo el entretenimiento que te puede traer una red social con una serie de temas inauditos. Si las redes sociales realmente estuvieran cambiando al país, lo que no sucedería es que las estrellas de la televisión o de Televisa o TV Azteca sigan teniendo cientos de miles de seguidores o miles de seguidores, pero por montones en las redes sociales. Si las redes sociales realmente fueran lo combativo al status quo, automáticamente, pues esas estrellas de televisión no tendrían tantos seguidores. Es absurdo. Entonces, ¿qué está pasando con las redes? Siguen reflejando a una cultura y a una manera de ser de los mexicanos. Los de Facebook pueden ser distintos a los tuiteros, ¿no? Nos queda claro que hay una manera diferente de utilizar la red. Pero a la hora de los chingadazos reales, de poder meternos en la cabeza a ver qué están haciendo estas redes, pues ni Facebook ni Twitter. Que cambia conciencia, cambian conciencia. Que yo creo que ese es el trabajo más importante de ellas. Puede serlo. Les voy a decir por qué. Se gana más con un tweet o con un mensaje en Facebook o con una imagen que todos los días estés subiendo, que estés cuestionando a la gente que te sigue, a la gente que tú sigues o a la gente que está en tu grupo de amigos de Facebook, se gana más. Es una batalla que puede llevarse mucho más tiempo, pero es la que puede propiciar efectivamente un cambio. ¿Cuándo? A largo plazo. Ese es el asunto. Los que convocan a las actividades ya están en el fenómeno de la inmediatez, de lo político inmediato, de las elecciones, de los temas políticos que dan negociación en las mesas. No se te olvide que hay grandes negocios entre los grupos opositores o los ciudadanos que se oponen de manera magnificada al poder. Tienes que tener cuidado. Lo que sí te convoco desde ahorita, a que utilices las redes de una manera mucho más inteligente, pero sobre todo que hagas tú tu propia imaginación, que la utilices tu imaginación, que creas mensajes verdaderamente interesantes y que vayas dándole duro, 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 día a día a toda la población que tú tendrías en contacto a través de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, lo que te imagines. No puede ser que sigamos utilizando las redes para platicar de cómo va exclusivamente la mañana en nuestro trabajo. Sería muy pobre de nuestra parte utilizar las redes desde esa perspectiva. Las redes tienen otro sentido y las redes tú puedas convertirlas en una verdadera arma a largo plazo para cambiar las cosas, no solamente en tu país, sino en cualquier parte del mundo. Recuerda que también desde las ideas se puede gobernar.